Esperar que se conecten más para pasarles unos tips de la guitarra. ¿Quién más esté conectado? ¿Quién está conectado? No sabes. Es que no se mira aquí. A ver. ¿Cómo le hago para ver? Bueno, voy a... Voy a comenzar con la clase. No sé quién está conectado, quién no esté viendo, pero les voy a compartir un poquito de lo que son. Esto es teoría musical, y lo importante de esto es que aplica directamente a cualquier instrumento. Estamos hablando de armonía. La música se compone de tres elementos muy importantes. El ritmo, principalmente el ritmo. Después tenemos la melodía y luego la armonía. Sin estas tres cosas, yo creo que podríamos hacer algo, un intento de música, pero para poder hacer una buena música, una música íntegra, pero son estas tres cosas, necesitamos de ritmo, melodía y armonía. La clase que pretendo dar o compartirles no está dirigida para los que no conocen términos como lo que son los intervalos. Es muy importante sabernos los intervalos, sabernos sus nombres, porque estas distancias que hay de una nota musical a otra nota musical son las que nos van a ayudar a hacer la música, la melodía y la armonía, sobre todo el ritmo es un punto y aparte en este caso, que claro tiene mucho que ver, porque no todas las armonías encajan en un ritmo adecuado y chocan. Precisamente yo estoy trabajando una especie de tesis. Estoy tratando de formular una especie de armonías que puedan acoplarse a ritmos más populares
arriba. Pero que sean armonías disonantes. Ya después les explicaré eso. Los intervalos los puedes tú ver fácilmente o identificar en un teclado. Es mucho más fácil aprender armonía a través de un teclado o un piano que aprenderla en un instrumento como lo es la guitarra. ¿Por qué es mucho más fácil aprender armonía en un teclado que en una guitarra? Porque, bueno, ahí se cayó la señal. Pero es más fácil poder aprender la armonía a través de un teclado, porque podemos verlo de forma horizontal, la armonía, y de forma, la forma visual también es más clara y es más sencilla. De hecho, para mí yo creo que el teclado, el piano es un instrumento fácil de entender, de comprender. No de tocar, porque tocar sí implica mucha habilidad, incluso poder dividir nuestro cerebro en nuestros dos hemisferios y trabajarlos al mismo tiempo. Eso es en la parte de pianística. Pero en la parte, vámonos a una guitarra, ya hablé que en el piano la armonía es horizontal. La teoría, todo está, lo vemos de forma horizontal. Pero en la guitarra lo vemos de forma horizontal y lo vemos de forma vertical. Es algo complicado. ¿Por qué? Supongamos, a esto me refiero con horizontal. Do re mi fa sol la si do. Eso es ver la teoría musical de forma horizontal. En el piano es lo mismo, ta 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 ta. Pero en la guitarra podemos verla también de forma vertical. Ta 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 ta. Esas son las dos cosas muy importantes que debemos de entender y diferenciar, que en un teclado la armonía la vas a ver de forma horizontal y en la guitarra tiene una ventaja de que tú la puedes entender de forma vertical y horizontal, como una cruz. No es ventaja y es desventaja. Desventaja en el sentido de que si tú te quieres meter a los conceptos de teoría de armonía, vas a batallar un poco más que si lo quieres aprender a través de un teclado. Precisamente porque tienes que ver desde dos ángulos la música. Pero si tú quieres aprender la teoría musical, si tú aprendes la teoría musical de la guitarra desde los dos ángulos, horizontal y vertical, vas a tener una noción más amplia y yo me atrevo a decir que vas a desarrollar un oído disonante más estílico, más con un sentido de apreciación más ¿cómo les diré? Más específico, porque en el teclado a veces se disfrazan mucho los sonidos porque puedo yo estar haciendo el bajo, pero en la guitarra no. Entonces los sonidos no se disfrazan tanto y tú los puedes escuchar tal cual. Inclusive puedes omitir el bajo y solamente dedicarte a tocar las tensiones que crean la armonía. Bueno, voy a dar una clase. Primero que nada vamos a ver los nombres de los intervalos nuevamente para los que no se lo saben. Tenemos, por ejemplo, si estamos en do, la nota do se llama la tónica o raíz. Luego tenemos la segunda menor, que es el re bemol. La segunda mayor, que es el re. La tercera menor, que es mi bemol. La tercera mayor, que es mi. La cuarta justa, entre mi y fa no hay menores y mayores, sino que directamente decimos que la cuarta, que fa es la cuarta justa. Y luego tenemos la cuarta aumentada o quinta disminuida. Puede tener cualquiera de los dos nombres este intervalo y corresponde al fa sostenido. Y después sigue el sol, que es una quinta justa. Tanto fa como sol les vamos a denominar cuarta justa, quinta justa. Y luego tenemos del sol, tenemos la sexta menor o sexta disminuida o sexta bemol, como quieran llamarle. Y luego tenemos la
que es la sexta mayor, y luego tenemos la séptima menor, que es el si bemol, y luego si, que viene siendo la séptima mayor, y luego ya tenemos la octava, y luego la novena disminuida, la novena mayor, la décima menor, la décima mayor, que es lo mismo que decir tercera menor, tercera mayor, la cuarta justa, que viene siendo la onceava, y luego la onceava aumentada o doceava disminuida, y luego tenemos la doceava, que viene siendo la quinta justa, y así nos vamos hasta el duplicar los intervalos dentro de una octava. Sin más preámbulos y sin tanto rollo, voy a explicarles ahora, a darles un poquito de teoría práctica. Tenemos unos acordes, bueno, hay acordes de todo tipo. Tenemos acordes menores, este es un do mayor. Tenemos acordes menores, este es un do menor, menor séptima, si queremos añadirle. Do max 7 o do mayor 7 o séptima, re menor séptima. Y tenemos también un sol, podemos hacer otro tipo de acordes, que es el do disminuido o el do aumentado. En teoría tenemos acordes mayores, acordes menores, acordes disminuidos o dominantes, como quieran llamarlo, y acordes aumentados. Son los cuatro tipos de acordes que generalizan la música en la armonía. Y luego surgen otros acordes que yo les llamo acordes neutros o acordes neutrales. ¿Por qué neutrales? Porque no... Vaya, el intervalo que nos da el sexo del acorde o la característica del acorde es la tercera. El intervalo de tercera, el intervalo de tercera menor o el intervalo de tercera mayor dentro de la armonización nos va a decir si el acorde se trata precisamente de un acorde mayor o de un acorde menor, o si el acorde se trata de un acorde disminuido, entonces estamos hablando de las cuartas de acordes con una cuarta, con una tercera menor y una cuarta disminuida, o si tenemos un acorde aumentado, estamos hablando de una tercera mayor y una quinta aumentada. Es explicarles mucho en un ratito, pero yo quiero ser más práctico y ir directo al grano, ¿no? Les voy a enseñar algunos acordes que les pueden servir en sus improvisaciones o en sus ejecuciones. Uno de ellos que me gusta mucho es el acorde con segunda suspendida. La segunda es una novena, es lo mismo hablar de novenas que hablar de segundas. Este, me acomodo de otra forma. Este es el acorde de do con segunda suspendida. Y lo estoy haciendo únicamente con las tres primeras cuerdas. Vamos a ocupar nada más esas cuerdas. Do, re y sol. Y luego tenemos re, sol y do, la inversión. La otra inversión es sol, do y re. Si tuviéramos una música, ahora
Vamos a los acordes con cuarta suspendida. Tenemos do, tenemos fa como la cuarta y sol. Vamos a mezclarlos. Bueno, déjame toco todas las inversiones. Do con cuarta suspendida. Do cuarta suspendida. Do cuarta suspendida. Nuevamente. Voy a hacer una pausa ahí. ¿Qué pasaría? Nosotros como laguneros tenemos un distintivo en otros países, en otros estados colindantes, y ese distintivo es la música, la cumbia lagunera. Dentro de la cumbia lagunera tenemos algunos grupos conocidos por todo el mundo los ha escuchado. Por ejemplo, Tropicalísimo Apache y Los Chicos de Barrio y Los Capi y no me acuerdo quién es más, pero ustedes conocen todo ese rubro. La mayoría, sea presa o no sea presa, o sea de barrio o no, todos los hemos escuchado, seamos católicos, seamos cristianos, seamos musulmanes. Al menos los que vivimos aquí hemos escuchado a esos grupos. Pero ¿por qué menciono esos grupos? Y en especial los de Tropicalísimo Apache. Ahí tenemos un excelentísimo guitarrista al cual yo admiro. No tengo el gusto de conocerlo en persona. Conozco a su sobrina. Su sobrina es amiga mía. Pero a él no lo conozco en persona. Sin embargo, he seguido su trayectoria, al menos en lo que respecta a la técnica musical del instrumento de la guitarra, lo que es Kiko Santa Cruz. Tiene mucho que aportar todavía y ha aportado bastante, y sobre todo es interesante que lo ha aportado como una especie de fusión dentro de la música de la cumbia lagunera. Y yo pretendo hacer algo similar, agregando algunas teorías ahí que podrían funcionar. He hecho pruebas y algunas no funcionan, pero no me caería mal hacer esto con algunos grupos. No se me ha dado la oportunidad, ojalá algún día se me dé la oportunidad de poder dirigir mis arreglos y ver si funcionan o no. Pero bueno, eso es una pausa. Ahora vamos a hacer una prueba. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, hay un ritmito, ¿no? Por ahí. Es una cumbia. Vamos a agregar las segundas suspendidas y las cuartas suspendidas con sus inversiones. Sería la música para que más o menos escucharan cómo está esta onda.
tips o consejo que yo puedo darles. La música está bien dividirla, pero también es importante acostumbrarnos a que todos los acordes que toquemos en un instrumento, todos los acordes que aprendamos, son parte de un todo. Quiere decir que yo puedo, dentro de un acorde de pa, yo puedo tocar un mi o un re o un do, y es lo mismo, va a encajar. De que suene consonante, suene disonante, suene agradable o no suene muy agradable, eso ya depende de nuestra habilidad para saber identificar cuáles notas me causan más tensión y cuáles no me causan más tensión. Aquellas que se alejan más de la escala son las que causan más tensión, y las que están más cerca son las que tienden a resolver de una forma más agradable dentro del instrumento. Ya les enseñé los acordes con segunda suspendida, con cuarta suspendida. Ahora vamos, por ejemplo, ya con acordes específicos. Vamos con triadas, acordes de triadas, que tienen que ver con una armonía modal. Por ejemplo, acordes de cuarta aumentada y quinta disminuida, cuarta sostenida o quinta bemol, que pertenecen estos acordes al modo de la escala mayor natural, al modo lidio. ¿Cuál es la característica principal del modo lidio? Es la cuarta aumentada, precisamente, o la quinta bemol. Esta es la escala mayor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero con la cuarta aumentada, que es la única diferencia, suena así. Do, re, mi, fa, sostenido, sol, la, si, do. Acordes de triadas, un acorde do con cuarta aumentada sería así. Do, fa sostenido y sol. Do, fa sostenido y sol. Y luego tenemos fa sostenido en la inversión, sol y do. Tenemos el sol, el do y el fa sostenido. ¿Sale? Entonces, si tomamos el consejo que yo les dije de que todos estos acordes, todo acorde y toda melodía es parte de un mismo todo, entonces podemos hacer que esto se relacione, que no choque tanto, y podemos compartir acordes de este do, do con cuarta aumentada, compartirlo con la tonalidad de un la menor, que es el relativo menor de do, o la inversión del acorde, de la inversión de la nota de do. Supongamos que yo tengo aquí un la menor, o si lo quiero hacer sonar cumbia, vamos a cambiar de púa, una púa que sea más flexible. A ver, esta un poquito más flexible. Y vamos a añadir la triada, el acorde de triada de do aumentada con sus inversiones. Ahí metí un
un acorde de do con cuarta suspendida. Un ejemplo, ¿verdad? No es me gustaría, repito, tener una pista, tener un buen combito, pedales. Lo que están oyendo ahorita la guitarra es el sonido limpio de un crate que me prestó un amigo y ya no regresó por él, y no que yo me lo haya quedado, me lo prestó, pero como se cambió de ciudad. Entonces me dijo que iba a pasar después, pero cuando me dijo eso, pasó lo de la cuarentena y supongo que por eso no ha llegado. Y qué bueno que no ha llegado por el combo, porque si no me hubiera aburrido. Y aquí tengo el combito, y lo que están oyendo es eso, es un sonido limpio de un crate de 15 watts. Es lo que están escuchando. Me gustaría tener una pista para que escuchen ahí el bajo, que escuchen las armonías más claras y le puedan sacar más provecho. Vuelvo a repetir. Fueron los acordes de segunda suspendida, cuarta suspendida y cuarta aumentada. Ahora voy a agregar también, les voy a enseñar el acorde, que es lo mismo, el acorde de do con quinta disminuida. Es lo mismo, nada más que vamos a añadirle otra figura, otro acomodo de las notas para darle más presencia a la quinta disminuida. Por ejemplo, aquí tengo do, tengo el fa, y tengo el fa sostenido. Ese es el do con quinta disminuida. Y luego tenemos el otro acorde, era el do con cuarta aumentada. Es lo mismo, Vamos, el acomodo varía, difiere. Y luego la otra inversión, la inversión de este es esta. Tenemos aquí un mi, tenemos el fa sostenido y el do, y luego tenemos el fa sostenido, el do y el mi. ¿Cuál es la diferencia de esos dos acordes, de esas dos acordes de triada, si son el mismo, si realmente son lo mismo? La diferencia es que en una yo tocaba la nota de sol y aquí estoy tocando la nota de mi, que en sí no hay mucha diferencia. También sol y mi son las inversiones entre ellos, no hay diferencia, más que el énfasis que se le da a la nota. Por ejemplo, aquí les doy un acorde, les doy un énfasis más como que se retrasa, como disminuido, como ambiguo, como, ¿cómo les diré? Sí, como en vez de ir para adelante va para atrás, eso es lo. Y acá le doy un aire más adelantado, más más tenso. Es lo mismo, los dos causan tensión. Pero vamos a mezclarlos. Igual con el ritmo de la cumbia para que lo sepan. Le sepan sacar provecho, aunque esto funciona hasta para el punk,
los acordes. Entonces, ya les di ahí ese ejemplo, tenemos ese acorde. Voy a repasar todos los acordes que vimos. Do con segunda suspendida, con sus inversiones. Ay, perdón. Luego, do con cuarta suspendida, con sus inversiones. Y luego do con cuarta aumentada. Perdón. Este acorde me gusta mucho, ¿eh? El mismo acorde, misma sonoridad, diferente expresión y una nota distinta, que es, en vez de sol, mi, tenemos do con quinta aumentada, con quinta disminuida, la inversión, perdón. Bueno, eso es en la parte armónica, y en acordes mayores y neutrales. Recuerden que los sus dos bueno, los acordes con segunda suspendida caben perfectamente en los acordes mayores, aunque pueden intercalarse con acordes menores. Lo mismo para los acordes de cuarta suspendida, aunque su característica está más apegada a una característica mayor. Los acordes de cuarta aumentada o quinta disminuida son acordes más allegados a una sonoridad menor, por eso es que quedan mucho mejor. Por otro acorde más y luego ya les enseño otra onda ya más de digitación. Tenemos un do menor con la cuarta añadida. Pero igual nos vamos a ir nada más por tercera, por acordes de tres notas.
Aquí tenemos la primera figura y luego la segunda figura. 8, 6 y 8. Mi bemol. Paido. Aquí comenzamos con do, mi bemol y fa. La inversión. Mi bemol, fa y do. Y luego fa, do y mi bemol. Con acordes con cuarta añadida de do mayor. Este está muy padre, que tenemos ahí a do, si y fa. Acá tenemos al mi, fa y do. Perdón, acá también era lo mismo. Do, mi y fa. Y acá tenemos a el mi. Mi, fa y do. Suficiente. Les paso así algunos acordes que les pueden servir cuando quieran, cuando no dispongan mucho de una armonía en el teclado y que todo tenga que ver más con la guitarra. Pues ya sabemos, este es un do más 7, un do mayor séptima con novena, tensión 9, un do mayor sexta, un do mayor sexta sobre novena, y de esos mismos tipos de acordes tenemos esta forma, que es un do más 7. Este también es un do más 7. Este también es un do más 7. Do más 7. Do más 7. Do más 7 con primera inversión. Y así nos podemos ir rellenando, ¿verdad? Dependiendo de las canciones. Este acorde es un disminuido, séptima. Yo los uso más como de paso. Batallando ahí con un cable. Es la parte de los solos. Les, re,
recuerdo, estoy tocando con un crate de 15 watts, que no es mío, que es de un amigo llamado David, un alumno mío también. Me lo prestó antes de la cuarentena, pasó la cuarentena, aquí se quedó, no ha pasado por él. No se preocupen, yo no soy de los que le piden prestado y así, ¿eh? No, o sea, aquí están las cosas todavía. La idea es que estoy con el limpio del convito y estoy con la distorsión de ahí del convito. No hay más, por si escuchan el ruido, ¿verdad? Secreto. Yo a lo largo de... tengo 13, aprendí a tocar guitarra a los 13, obviamente aprendí círculo de sol y todo eso. Duré como 3, 4 años estancado en los mismos géneros, así rayando entre rondalla y musiquitas así ochenteras, todo eso. Entonces son 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, casi 20 años tocando. Bueno, no he avanzado nada realmente, pero bueno, en ese tiempo he tratado de aprender diferentes técnicas en la guitarra, y ahorita una muy en especial es la que he estado tratando de aprender, de dominar y de aplicar en todas las cosas que toco. No en todas casca, no en todas funciona, pero esa es la creatividad del músico, ¿no? Tratar de que lo que está en su mente pueda salir y se pueda acomodar, tratar de crear lo que ya creó aquí en su mente, manifestarlo a través de sonidos. Entonces, no sé por qué me está fallando. A lo mejor necesito soldarlo. No se me desesperen, ¿eh? Me está fallando un cable, pero no me traje otro para acabarlo. No tengo otro, amor, nada. Espérame un tantito, a ver si déjalo. Bueno, yo creo que ya luego les explicaré ese asunto. Nos vemos después.